Profesor, a veces la lucha libre quita muchas cosas, pero da muchas satisfacciones, como el día de hoy. Sí, sí, la verdad estoy muy contento, muy emocionado, porque pues en este lugar, lejos de mi tierra, que se me haga un reconocimiento, un homenaje por mis 40 años como luchador, no tengo con qué, ni palabras con qué agradecerle a toda la gente, pero muy agradecido con Promociones El Vaquero, que se tomaron el tiempo de festejarme. Y gracias a toda la afición, quiero darle las gracias a todos por 40 años que me han soportado, 40 años que creo que pues me he mantenido y seguido en el gusto, sigo en el gusto de la gente, y seguiré echándole muchísimas ganas por toda la afición y por alguien que ya no está conmigo. Mi esposa, que a ella le debo pues mi carrera. Ella fue, estuvo en las buenas y en las malas conmigo, y pues esto es por ella. Años que se dicen fácil, voltea uno atrás y parece que fue ayer. Sí, parece que fue ayer que debuté el 12 de octubre del 82, y mira ya nada más cuánto tiempo, pero me siento con muchas ganas, muy motivado. Bueno, ahora está mi segunda generación, que es la Bestia 666. Pues qué te puedo decir, muy emocionado. Mi tercera generación, que la próxima semana estarán aquí en México, pero participando en karate, son seleccionados por Baja California, estarán aquí en el Juan de la Barrera. Espero que también vayan a apoyarnos ahí con ellos. ¿Pensó usted, cuando comenzó esta carrera, lograr tanto en la lucha libre? ¿Se sueña con eso? Fíjate que sí se sueña, y lo pensé porque mi papá siempre era muy motivante. Me dice, si vas a hacer lo que sea, pero tienes que hacerlo en grande, no tienes que quedarte a la mitad ni nada. Entonces yo creo que desde entonces yo dije, lo voy a hacer, porque como ya lo saben, yo tomé unas determinaciones en mi vida y creo que han sido las mejores. Fue el de trabajar o la lucha libre, el fútbol o la lucha libre, y me decidí por la lucha libre, y estoy muy agradecido porque soy un luchador muy afortunado dentro de ella. Y pues bueno, eso es lo que me queda. 40 años de carrera, ¿se quedó con ganas de algo o cumplió todo lo que pudo y quiso? Creo que he cumplido todo, he conocido gente maravillosa, otros países, he estado en las mejores empresas del mundo, pero le debo algo a la lucha libre, y yo creo que a lo mejor, si ya no va a ser dentro del cuadrilátero, tendrá que ser abajo, porque quiero tratar de reivindicar algunas cosas que están fuera de como de control ya, y quiero pues mejorar, porque hay nuevas generaciones a las que vienen y que quiero que esto siga muy bien. ¿Qué se le puede decir a la gente, que es al fin y al cabo la que posiciona al luchador, o lo olvida? Sí, no, la gente es nuestro mayor juez, sí, pero tenemos que también nosotros aportar, y sobre todo siempre tener mucho profesionalismo arriba del ring y abajo del ring. Eso es lo que nos hace, la gente es la que nos hace y también pues nos deshace. Felicidades, profesor. No, muchísimas gracias a ustedes por venir y tomarse el tiempo también de venir a participar en este homenaje. Muchas gracias. Y a ti, Reyes, que tengo años de conocerte, muchas gracias. Muchas gracias.